Canal de Honores es la toma principal que abastece al pueblo de Acotama, ¿no? Estamos ejecutando, ya hemos ejecutado para allá casi 2 kilómetros, estamos en la toma, como usted verá, están haciendo un trabajo bien ancho para que llegue bastante cualquier cantidad de agua para todo el pueblo de Acotama. ¿En cuánto tiempo se va a terminar esta obra? Bueno, esto lo estamos haciendo ya desde 2009 y en este año debemos avanzar por lo menos 1,5 kilómetros aproximadamente. Sí, ¿no? Esto es con apoyo de la comunidad y el proyecto participativo del consejo. Y más que todo, como usted ve, toda la comunidad trabaja acá. O sea, Acotama sufre de agua, ¿no? Acotama, por ejemplo, no tiene reservorio en este momento, pero esta toma es importantísima para captar más terreno y sobre todo la planta que tienen actualmente ya no sufran de agua y haya más producción, pues, para beneficio de toda la comunidad. Esto se perdía cantidad de agua y con esta canalización de 80 por 60, es una cantidad de agua que vamos a dar a nuevas irrigaciones que se viene haciendo, se viene ampliando este canal para los jóvenes, ¿no? Y nuestra meta es que todos los jóvenes deben tener su terreno para que puedan producir y de esa manera salir de la pobreza, ¿no?, que estamos viviendo. Claro, a la población de Acotama más que todo, porque la población de Acotama sufre en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, sufrimos de agua, pero con esta captación vamos a satisfacer a los que, a las plantas mayormente, que del pan y va. Ustedes saben, los comuneros ponen la mano de obra no calificada y con el presupuesto participativo se cubre el cemento, la obra de la mano de obra calificada. En eso se viene trabajando, en coordinación con el alcalde, ¿no? Como usted ha visto la visita que hemos tenido, y creo que está contento el alcalde que se viene haciendo las cosas en su debido, con su debido metraje. ¿Y qué te parece que esto es un adelanto para Acotama? Atrás hemos venido subiendo, como usted consta, dando módulos de puro tripé, madera. En este momento se está edificando 2 aulas para el colegio de Añampay. Estas aulas, esta construcción es una gestión que se hizo a la alcaldía. El alcalde Juan Carrasco Félix accedió, digamos, a esta solicitud y hoy día estamos en plena ejecución de esta obra, que va a beneficiar a este centro educativo. 2 aulas modernas para poder mejorar la infraestructura educativa de la población de Añampay. Mayormente estamos muy contentos, ¿no?, por la presencia de todos los señores. Ojalá que continúe esta obra que se está realizando, ¿no?, por el bien de los alumnos. El alcalde está apoyando a las instituciones educativas de esta zona, ¿no? De repente es un poquito inaccesible, pero realmente se ve, ¿no?, que está apoyando. Estamos en el sitio Añampay. Este es el colegio de Añampay, que tiene primaria, secundaria, pero como usted verá, con las estructuras precarias, ¿no? Entonces estamos edificando por lo pronto 2 aulas con proyección a segundo piso. Y estamos dando inicio, ¿no? Y este es el anhelo que han tenido estos padres de familia del caserío de Añampay, el pueblo de Yancao. Pueblo, como usted verá, cuántos años este colegio tiene, primaria y secundaria, pero mira cómo está ubicado en distintos bloques, pero precariamente. Bueno, estamos en el estado que es la carretera que estamos haciendo a Añampay, Quipatama, para el pueblo de Yancao. Esta es la carretera principal que va a hacer que se llegue más rápido al pueblo de Yancao, ¿no?
porque anteriormente la cartera pasaba por el sitio de León Chuprado, pero muchas curvas muy, muy lejos. En cambio, esta cartera va a beneficiar a todo lo que es Llancao y sobre todo va a beneficiar todo este terreno de cultivo que va a formarse dentro de poco, porque están sacando una sequía de irrigación también por este sitio. Y va a beneficiar pues esa cantidad de hectáreas de terreno y más que todo a los comuneros. Chipatama está a la espalda de acá y el pueblo de Llancao, Chipcho, está arriba, hay unas casitas que están ahí viéndose, ese es el pueblo. O sea, toda esta carretera va a beneficiar a todos esos pueblos, sobre todo con la rapidez para bajar, la comodidad que van a tener los comuneros para bajar más rápido por esta carretera que por allá. Acá vamos a descubrir el parquecito de Hueicho, ¿no? O sea, este era su parque antiguo, está muy deteriorado, ya hemos desmontado toda la tierra. Entonces estamos viniendo de una vez para ver el plano. Tenía un plano, pero parece que habían considerado mucha área. Entonces, como va a ser un poco más corto, vamos a hacer el replanteo en el plano y el perfil. Jurisdicción del pueblo de Yungui, estamos haciendo este reservorio para los regantes de la toma de Guataya, ¿no? Guataya es un caserío de Yungui y este reservorio es para almacenar el agua para regar toda la zona baja y prácticamente ya estamos avanzando un 80%, ¿no?